Renato Danino, con quien vamos a conversar en el patio de la Secretaría Ejecutiva de Claxo en Buenos Aires, en un muy lindo día, es ingeniero, doctor en economía y experto en política científica y tecnológica, y investiga en la Universidad de Campinas, en la Unicampi eh, de Brasil. Renato, gracias eh, por estar con nosotros. En alguno de tus trabajos decís, y yo leo, que apenas el 10% de las compañías innovadoras, de las empresas innovadoras, Establecieron asociaciones con universidades e institutos de investigación. Y de estas, el 70% las consideró irrelevantes o de baja importancia. El 70% de las empresas. ¿Por qué? 70% de las empresas que innovan sí. en Brasil y que además tienen relac relación con las universidades, que de hecho son 7%, no son 10, pero no importa. Bien. Eh, aunque tenga relación con, la, con las universidades, dice: Eso no es importante para mi estrategia innovativa. Y eso, de alguna forma, es una evidencia empírica que pone por tierra, ¿no? que amenaza una creencia eh, muy arraigada en nuestros especialistas, en nuestros estudios sobre ciencia, y tecnología y sociedad. Eh, yo suelo decir que América Latina es el lugar donde más se habla y se habló en. Eh, sobre relación universidad empresa y el lugar donde más se hizo política se implementó política para acercar la universidad de la empresa eh, y la empresa de la universidad de hecho en un primer momento acercar eh, la empresa de la universidad teniendo en el medio los institutos de investigación públicos estoy hablando de américa latina en general pero el inta el inti etcétera son más o menos después ya con el neoliberalismo los institutos fueron sacados ¿no? y quedó la universidad ofreciéndose a la empresa. Entonces cambió el modelo, ¿verdad? Porque ya con la apertura económica y todo eso que ha pasado, ya las empresas no necesitaban ni siquiera adaptar la tecnología importada, ¿verdad? Pero yendo al, al, al punto, ¿no? Eh, miremos lo que pasa en Estados Unidos y en Europa. Eh, a mí no me gusta mucho hacer eso porque eh, la, la gente puede entender que estoy planteando una imitación, pero no se trata de eso. Si uno mira Estados Unidos y si yo le pregunto a, a, a la gente que nos escucha, ¿cuánto ustedes creen que de todo lo que gasta la empresa nor norteamericana, eh, ¿cuánto contrata con la universidad? ¿Se entiende? Sí. O sea, yo soy un empresario, tengo un problema que no logro resolver. Voy a la, a la universidad y dijo Mira, ¿quieres ayudarme? Yo te pago, por supuesto, ¿verdad? Que es el país del, ¿no? de la libre iniciativa y del pago, ¿no? Aquí, aquí nosotros es un poco distinto, pero bueno, no importa. ¿Cuánto es eso? Y yo escucho 80, 50, 30, es 1%. Es? 1 o sea, el 99% de lo que gasta la empresa estadounidense en I, lo gasta intramuros lo que contrata con universidades e institutos de investigación es 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace la universidad de investigación no interesa a la empresa. Ustedes deben estar mirándome con una cara de espanto, ¿no? Que ese loco brasileño vino a decir esas cosas, ¿no? Pero así es, esos son los datos. Ahora bien, pero si uno mira del otro lado... Ahora, perdón. Le pregunto al loco brasileño es, si pasa eso, ¿por qué las universidades ahí, siguen, así, ahí está, siguen ahí está, haciendo eso? Ahí está porque, ¿Por qué? porque los países, bueno, nosotros aquí en América Latina somos países que no, no hay racionalidad, etc. Pero si, sí, tu pregunta, ¿por qué en Estados Unidos se mantiene la universidad pública haciendo investigación y la Bueno, ¿por qué? Ojo, de los que se forman en maestría y doctorado en ciencias duras. En Estados Unidos, más o menos el 60% van a las empresas a hacer I. +D. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan hacer I. +D. Y hasta ahora. O sea no, que a ver si entiendo bien. Las universidades en Estados Unidos lo que hacen es formación de recursos en los hacen Y más de después en las empresas. Por supuesto. Y en América Latina no. Lo que pasa es que no se descubrió todavía una manera de hacer un investigador sin dejar el pobre coitado, el pobre tipo, estar ahí cinco años en la universidad haciendo, haciendo investigación en los laboratorios. ¿no? Entonces... Eso, eso es porque se mantiene, ahí contesté tu pregunta, sí. ¿no? La investigación tiene por objetivo formar gente para las empresas. Bien. Claro, uno podría sofisticar mucho más la, 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 la cosa, pero para mantener así bien... Ahora bien, ¿qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en nuestros países? Y, y Brasil es quizás el país en donde más se ha avanzado en la formación de, de, de posgrado, ustedes saben. Nosotros entre 2006 y 2008 y toma esos datos porque son los datos sobre los cuales tenemos información de la, de la pesquisa, de la, eh, la. investigación. Claro, de la. ¿Cómo se llama eso? De la enquete de innovación que se hace con el manual de Oslo en varios países. Ahora bien, hay una pregunta que dice: eh, que, que, digamos, ese, ese dato que tú hablaste al, al principio viene de la misma encuesta de innovación. Eh, se hace la pregunta: ¿cuánto.? ¿Cuántos maestros y doctores ustedes, eh, usted, empresa innovadora, son 30 mil empresas innovadoras más o menos en Brasil, eh, contrató? Eh, de esos 90 mil, fueron 68 personas. Contratados para I más D o contratados contratado, para lo que fuera? No, no, contratados para I más D. Para I +D. No, porque el punto es ese, nosotros formamos claro. gente en maestría y doctorado, en física, ingeniería, química, no es para hacer gestión. Claro. Los tipos incluso de gestión no saben nada. Lo que saben es hacer las cosas que o se enseñan. O sea se que enseña. parte de esos, ¿y cuántos contrataron? 68 personas. 68. Para ¿Y ser en el grandes? resto? De los 90 mil sí. maestros y doctores que hemos formado, el resto o sea, me vas a per perdón. perdón, por ejemplo, algunos de los otros que no son esos 68 se convirtió en gerente de producción de una empresa, siendo químico. Seguro, seguro, ¿no? porque Pero no gente... para hacer I más D en química en esa misma empresa. Claro, ¿por qué? ¿Por no se hace I más D? Pero sin embargo hay que saber comprar tecnología. Claro. no Hay que saber, eh, bueno, hacer una serie de cosas en una empresa. O sea, no, 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 no es que estemos formando gente eh, para nada. Uh -huh. No. Lo que estoy diciendo, y esa es una crítica interna a la política, no es una crítica externa, ¿verdad? Sí, eh. No es una crítica eh, política o ideológica, no, es una crítica interna. O sea, esa política no está funcionando para cumplir los objetivos que ella misma se propone, que es aumentar la competitividad de las empresas, ¿no? hacerlas más eh, productivas, eh, causar un efecto, eh, digamos, de, 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 que Schumpeter nos dice que puede ocurrir, y los neo -schumpeterianos, y la gente de economía de la innovación. Toda, todo ese choclón, toda esa cuestión, eh, es lo que inspira la, esa política. Sí. ¿no? Y como ese, ese marco de referencia analítico-conceptual viene de una otra realidad, eh, lo que uno ve es que la política que se hace acá, que está informada por ese, por ese marco, no funciona en nuestros países. Uh -huh. Entonces, ese es un punto importante. Ahora. No sé, tú me podrías preguntar, bueno, y, 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 y por qué, y, y por qué eso ocurre, ¿no? Y te podría preguntar también, ¿para qué hacer I más D entonces? Claro, porque eso, eso digo siempre a los alumnos. Desde, desde ¿no? el Estado o desde las universidades, ¿para claro, qué hacer pero, I más D sí, ese, ese si no servirá? Pero, por lo menos para qué hacer I más D en relación. No, la pregunta, Con la economía y la productividad la, de la economía. La, cuestión, la competitividad. La, la pregunta que me gustaría contestar era, ¿por qué hacer esta y más ah, ok. Porque ahí está el problema. No es que no debamos formar gente en la universidad, en maestría, doctorado. no, por supuesto que tenemos que hacer eso. ¿no? Pero ¿para qué? Lo que hemos visto en esa crítica interna es que lo que estamos haciendo no es lo que las empresas necesitan. 80% de esas empresas innovadoras, cuando preguntaban eh, cómo usted innova, el tipo dice: Yo innovo comprando equipos, máquinas e insumos nuevos. Y eso es muy natural que sea así, porque, porque todo lo que hacemos acá, las empresas, sean nacionales, extranjeras, lo que sea, eh, ya existía en el norte. Ya existía en los países de capitalismo avanzado. Y en todo caso, lo que Entonces, hace es. Claro, es. Eh, Sábado, ¿no? El, 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 sí. Jorge Sábado, el, el, el compatriota de ustedes, que es una persona que. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo eh, personalmente. Yo trabajé 15 años con Amica Herrera, uh -huh. un otro argentino. Eh, Jorge decía que hay tres buenos negocios con tecnología: que es robar, copiar y comprar. Robar, copiar y comprar. Ninguna empresa en ninguna parte del mundo va a desarrollar tecnología si puede robar, copiar o comprar. Dicho de esa manera, eso es obvio, ¿no? Sí. Pero aunque sea obvio, eso no entró como, una, como un vector ¿no? de orientación de la política de ciencia y tecnología en nuestros países. Lo que pasa es que esa baja propensión a hacer más de que es la regla en todo el mundo, ¿verdad?, pero que tiene excepciones, justamente porque las empresas de los países desarrollados no tienen de dónde comprar, robar o copiar, porque están en la frontera, acá se convierte en, en, una, en una regla casi sin excepción. ¿no? Entonces, eh, lo que pasa, ¿por qué? Porque todo lo que, eh, bueno, ya les dije, ¿no? todo lo que producen acá ya existe. Entonces van a comprar, robar o copiar. ¿Por qué? Porque esa es la señal que emite el, el, el mercado periférico. Y ahí no hay cómo convencer al empresario, ¿verdad?, de que debe hacer de otra forma. ¿no? Y entonces el Estado, ¿para qué debe trabajar? Bueno, la, la, la primera cosa, digamos, es dejar bien clara esa crítica interna que hacemos, ¿no? Sí. Mostrar cómo esa política es ineficaz, ineficiente y sin efectividad. Es, son los tres criterios para ¿no? a, evaluar una política pública. ¿no? Uh -huh. O sea, y, y no es entonces porque son atrasados, porque son. No, los tipos son los mejores del mundo, yo digo, en Brasil, porque las multinacionales del de sector automovilístico que están en Brasil dicen que su tasa de ganancia en Brasil es tres a cuatro veces eh, de sus, sus países. En el último año, fíjense, la, las empresas privadas en Brasil que ponen sus acciones en la, en la bolsa aumentaron su ganancia en 50% en el último año fíjense o sea es el país que tiene así la, una ventaja enorme para los empresarios pero sin embargo ellos sin embargo no pero y por eso no ellos no innovan o sea no hacen ni más de pueden innovar comprando equipo verdad pero no hacen ni más de entonces no es que sean atrasados ¿Por qué les digo eso? Porque eso está muy arraigado en nuestra comunidad de investigación, ¿no? De decir con aire de superioridad, no, los empresarios no innovan, no hacen ni más de porque son tontos, porque mira, no hay empresario tonto en Brasil. Los que había ya se hundieron, no hay. Los tipos son, son ingenieros, son son abogados, son doctores, no hay eso. E, ese menosprecio, ¿no? Eh, bueno, en los 50 y los 60 podría ser, pero ahora ya no. Hay un famoso diálogo de Ulises y Guimarães con Lula, mm. que Lula le dice, don Ulises, Fulanito es tonto cuando estaban hablando de la constituyente. Ya. Yeah. Y Guimaraes le dice, Lula, el que llega acá, tonto ya no tonto es. Tonto no es, claro. Sí, es eso. <laughs> Entonces, eso, eso es un punto que hay que hay que dejarlo bien en claro, ¿no? Esa relación universidad-impresa. Vuelvo a mi pregunta, eso no. Y ¿Qué cosa sí y para qué entonces? Eso, bueno, eso no porque no sirve. Claro. Digamos. Bueno, Después habría es, que ver más cosas, pero vos decís: eso no sirve, no tiene destinatario, es inútil, o sea, es una política pública que hay que ser que no radicalmente, es útil, es radicalmente eh, eh, modificada, radicalmente bien, cambiada. ¿Hacia dónde? Ahora bien, eh, nosotros somos criticados, no la izquierda en Brasil, en otros país de América Latina, porque estando en el poder, claro que no estamos, pero estamos en el gobierno en el Ejecutivo ¿no? sí. del, del, del Estado, el Legislativo y el, y el Judiciario, ¿no? <laughs> ustedes saben cómo es en Brasil. Bueno, pero eh, crítica, bueno, ¿por qué no cambian la política económica, la política fiscal, la política crediticia, la política, la reforma agraria, en lo que sé? Bueno, el problema es que ahí hay cuestiones de gobernabilidad que hay que ver, ¿no? Hay una presión interna muy fuerte. Para que la tierra siga concentrada, hay una presión externa muy fuerte para que el Banco Central quede con, con su política, etc. Pero la política de enseñanza superior y la política de ciencia y tecnología no amenazan gobernabilidad. Tú puedes hacer lo que quieras y, y el imperialismo no está eh, mirando lo que. ¿Verdad? Eh, puedes formar a la gente en las universidades de la manera que quieras, pero sin embargo eso se mantiene. Te vuelvo a la pregunta, entonces, si puedes hacer eso, ¿qué, poquito, ¿qué harías? Espérate un poquito. Yo soy impaciente. Sí, no, pero, ah, no, pero aquí, aquí hay una relación un poco de profesor. Claro. <laughs> eh, perdón. Pero, eh, entonces, mira, ¿por qué no se, no se cambia esa política? ¿no? Primera, que es tu pregunta. Voy un poquito más allá, antes de contestarla. <coughs> eh, para decirte que los, los verdaderos problemas que tenemos en Brasil no son los problemas de las empresas. Son problemas de los, de los, asociados a la enorme demanda o, o, o la necesidad de la mayoría de la población, que todavía no es demanda, no tiene poder de compra. Sí. Pero empieza a surgir, fruto de la democratización política, una democratización económica. Y la gente cada vez más quiere transporte, quiere salud, quiere habitación, quiere una serie de cosas, ¿verdad?, que hay que, hay que, hay que resolver. Y si vamos a resolver con la tecnología de la repisa mundial, no vamos a resolver. Vamos a crear problemas sociales, ambientales, económicos, etc. Lo que quiere decir que esa tecnología eh, de las empresas no sirve para resolver los problemas de agua potable, ¿verdad? de esgoto, no sé cómo se dice. Agotamiento. Eh, sí agotamiento de salud de transporte etcétera esas tecnologías perdón de desagote de sí. desag eso no sirve entonces hay un desafío enorme en esa área de investigación original quiero que me gusta hacer yo soy investigador también a mí me gusta hacer cosas nuevas no hacer lo que ya se hizo uh -huh. entonces ahí hay un campo fertilísimo para trabajar no de alta relevancia pero que nos puede también poner en el circuito de la calidad del mainstream del citation index and, and so on. So, entonces eso hay que entenderlo, ¿no? eh, esos problemas que dicen respecto a la mayoría de la población son problemas eh, importantes según nuestra visión de, de científico, ¿verdad? Eh, ahora bien, eh, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces? ¿no? Eh, primero lugar o sea, cambiar la política de ciencia superior y de ciencia y tecnología para producir ese conocimiento que es necesario para satisfacer esas demandas. Incluso las demandas que están surgiendo de las propias políticas que el Estado está eh, promoviendo, que son políticas, muchas de ellas se han, se han dado vuelta, ¿no? Eh, la política compensatoria, las políticas sociales, una ¿no? serie de políticas son nuevas, son totalmente distintas de lo que había antes. Pero sin embargo, ¿dónde está el substrato, no? La base, eh, la base cognitiva que puede lanzar, ¿no? el cohete de la sociedad democrática y, y igualitaria y responsable en relación al medio ambiente que queremos. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Quién lo va a hacer? Aunque quisiéramos importar. Nadie lo hace. Porque además, ni nosotros, dicho sea de paso, hoy día sabemos hacerlo. Porque tenemos que hacer la famosa investigación interdisciplinar. Porque el problema del agua potable no lo va a resolver un ingeniero. Uh -huh. Porque la gente no quiere agua potable, quiere agua potable en su casa de tal manera. Bla, 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 entonces tiene que ser el ingeniero, el sociólogo, el antropólogo, etc. Y eso solo la universidad puede hacer. Uh -huh. Y si uno toma esos problemas que son. Eh, los problemas, digamos, de necesidades básicas, para utilizar un término bien, bien conocido, eh, uno ve que hay ahí desafíos enormes, ¿no? Que habría que ser... Eh, y eso, perdón, trabajar. eso también serviría, obviamente, sirve para la resolución y la mejora de condiciones de vida cotidianas, pero también serviría para aumentar... La productividad social. Por la... supuesto. No, mira, ahora el Estado de Sao Paulo está en una crisis de abastecimiento de agua, sí. pero salvaje. Ya la gente está raspando no la, la, lama, mapas. la lama de la, de la represa uh -huh. para poner agua. Mira, eh, eso no es un problema. Para hablar del tema de transporte público, claro, por ejemplo. el tema de transporte público, el tema de la criminalidad. El te... No se puede resolver eso con las soluciones del pasado. Pero. No sé, eh, eh, Gramsci tiene una, una, una frase así muy interesante, ¿no? que, que habla de, lo, de los dinosaurios. no eh, Si nosotros queremos resolver la cuestión de prese, del presente, con el conocimiento del pasado somos dinosaurios. Mm -hmm. Y nos vamos ¿no? a hacer lo que, los dinos, lo que el ambiente hizo con los dinosaurios. Vamos a desaparecer. ¿No? Y eso plantea un problema serio para la universidad. ¿Qué queremos ser? ¿Vamos a seguir disfuncionales, no siendo funcional ni para la clase dominante? la clase propietaria que como, como te dije compra o roba o, 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 copia. o copia verdad el conocimiento que necesita y, y a la clase subalterna que ni sabe que nosotros existimos vamos a mantener esa disfuncionalidad vamos a suicidarnos eh, porque en el rumbo que vamos fíjate yo no yo o sea me quedo muy preocupado con eso no eh, ahora yendo todavía un poquito más hondo en tu pregunta, ¿no? Porque podríamos decir, pero, perdón, pero esa gente que está en el, en el, eh, los compañeros del PT de otro país de izquierda, acá, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, que están a cargo de los ministerios, de los consejos, etc., eh, no son gente de izquierda, no quieren la, digamos, el cambio, lo que nosotros llamamos de, de socialismo, pero ahora lo llamamos de economía solidaria, social y solidaria, que es... Y por eso trabajamos con tecnología social, que sería justamente esa tecnología necesaria. Yo utilizo justamente esa imagen de, de base de lanzamiento del, de la economía solidaria, es la tecnología social. Pero entonces, ¿esa gente no es de izquierda? Y yo digo, sí, son de izquierda. Y ahí utilizo la imagen, uno va quedando viejo y va inventando esas cosas ¿no? mnemónicas para, para los alumnos. Es eh, digo tiene el corazón rojo, son de, son de izquierda, pero tienen la mente gris. O sea, tiene una mente que fue formada a lo largo de siglos y de toda su vida como estudiante, como universitario, como etcétera, eh, una mente que es formada por el conocimiento gris del capital, no, un conocimiento que ha sido formado, ha sido generado a lo largo de, de los años, de los siglos, para mantener la explotación. Para mantener la extracción de pluralía para mantener la propiedad privada y, y, y para hacerlo, ¿no? tuvo que introducir valores e intereses capitalistas. Para darte una, una idea, el, el, 90, perdón, el 70% de la I+D que se hace en el mundo, de la investigación que se hace en el mundo en general, el 70% se hace en empresas. El 30% se hace en el sector público, en el mundo. No es, es distinto en el caso nuestro. Pero ese 30% se hace también con criterios que, dados por esa dinámica ¿no? cognitiva que es controlada por las grandes empresas. Porque de hecho de esos 70% que se hacen en las empresas, 70% se hacen en empresas multinacionales. 7 por 7, 49. Isso quer dizer que a metade da investigação que se faz no mundo se faz em Monsanto, em La Ford, na General Motors. Etc. Então se mira essa dinâmica, essa é dinâmica totalmente comprometida com os interesses capitalistas. Que uno um, um, uno lo mira a nível material, não? E a nível das coisas que compramos, com a obsolescência planificada, com a deterioração programada, Y con el consumismo exacerbado. O sea, tú compras la, la lavadora, un año y un día después, quiebra. Deterioración programada. Vas a, vas a, a concertar, cuesta casi el precio de la nueva. Entonces vas, bueno, la nueva. vas a ver la nueva y ahí te dicen, mira, no, ahora ya no tiene 15 velocidades. ¿no? Y, y, y 15 maneras, ¿no? combinando la velocidad, sí. el giro, la temperatura del agua, ¿no? ahora son 27. ¿no? Eso que es obsolescencia planificada ¿no? y el consumismo exacerbado, ahí entonces te dan toda... Bueno, lo que quiero decir es que esa tecnología, esa tecnociencia, porque yo ya me cansé de hablar de ciencia y tecnología, creo que en el capitalismo nunca hubo esa diferencia. Todo lo contrario, es una manipulación ideológica de la clase dominante para convencernos de que la ciencia es neutral y la tecnología es el uso malo o bueno de la ciencia. Pero la ciencia es neutral, la ciencia es universal, la ciencia es buena en sí misma. Yo no creo en eso. No es solo la tecnología que no es neutral, la ciencia tampoco es neutral. ¿Para dónde va la ciencia? La ciencia va para donde quiere el capital. Y siempre ha sido así. No es una cuestión, no, después del posguerra con las multinacionales, no. Yo, yo, yo escribí un artículo que incluso fue traducido al, al español que dice: eh, ¿Qué es eso lo que llamamos hoy ciencia y tecnología? Justamente argumentando en ese sentido. Ahora bien, esa ciencia, esa tecnociencia, perdón, no es neutral. Y tampoco hay el determinismo que todavía creen los marxistas eh, ortodoxos. ¿No? Que han leído Marx, Lenin ha leído Marx, por supuesto, y ha interpretado, y yo, yo creo que la cosa empieza en Lenin, ¿no? Eh, ha interpretado Marx, quizá porque estaba en un problema, en un cuello botella, tenía que reconstruir un país, ¿no? La guerra civil, la, 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 la primera guerra mundial, tenía que construir un país. ¿Y cómo lo hacía? El tipo se salió a comprar tecnología afuera. Incluso escribe, no, yo en el libro que escribí sobre eso pongo ahí varias citas de Lenin diciendo, por ejemplo, que la forma como tenemos que organizar el socialismo eh, es basada en el fordismo, en el terrorismo, etcétera, y hay otras citas así que van en la misma línea. Pero entonces esa lectura que hace Lenin y después que Stalin lo, lo no, por supuesto, eh, ¿qué es lo que contenía en términos de, de, de policy? ¿no? Eh, de política eh, económica, etcétera, en, en la nueva política económica ya la, no, había sociedad, no, perdón, no, no había propiedad privada en los medios de producción, había muy poco. Pero sin embargo, la, la, las grandes empresas estatales soviéticas tenían que funcionar con esa tecnología importada: tecnología segmentada, jerarquizada, controlada, heterogestionaria, y por ahí va la cosa. Bueno, ¿y cómo hacemos? Esa tecnología sin patrón no funciona. Ah, bueno, inventemos el burócrata. El burócrata era entonces lo que hacía el papel de patrón, ¿verdad? Uh -huh. Controlando la tecnología. Para, para hacer la historia corta, los burócratas, de nuevo, ¿no? El burócrata podía ser burócrata, pero no era, no era tonto. El tipo cuando vio que controlaba la, la, la base económica productiva, empezó a controlar toda la sociedad. Hoy día hay más millonarios por metro cuadrado en Moscú que en Manhattan. Renato, muchísimas gracias. <laughs> está bien, Ren gracias está bien. a ti. Renato Danino, en Claxo TV.